Comenzamos la jornada de hoy jueves con los mercados planos después de las caídas moderadas que vimos ayer esta mañana en CNBC. Leemos que las bolsas están preocupadas ante la creciente incertidumbre por las tensiones en aumento en Irak. Leemos en CNBC que grupos violentos de Al-Qaeda han tomado el control en estas últimas dos jornadas de dos ciudades claves, Mosul y Tikrit, y que además están atacando el oleoducto de Kikrut-Ceyhan. Existe el temor de que puedan atacar otras infraestructuras energéticas. Esto no es positivo para los mercados, tampoco lo es que el Banco Mundial haya decidido recortar esas previsiones de crecimiento global. En cualquier caso, como les decimos, las bolsas con movimientos moderados, otra vez en esta jornada de jueves, y aquí en España tenemos que destacar las subidas en FCC ante esas noticias del interés del multimillonario George Soros y las caídas que continúan en IAG. Ayer fue el peor valor del IBEX 35 afectado por ese profit warning de Lufthansa. En cuanto al IBEX 35, descensos ayer del 0,7%, y destaca el experto de TraderWatch, César Nuez, que el bajo volumen negociado ayer y la escasa magnitud de los descensos alejan la posibilidad de que estemos inmersos en una toma de beneficios. Seguimos, dice, por el momento, creyendo que se mantiene la tendencia alcista principal y pensamos que el IBEX se irá a por los 11.300 puntos.